¿Pero qué coño? El primer volumen de Metal Gear Solid Master Collection es un recopilatorio de la mítica saga de Hideo Kojima que trae consigo los dos Metal Gear de MSX, los dos de NES, Metal Gear Solid con sus Special Missions, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3. Como podéis comprobar, el plato fuerte de este volumen lo tenemos en los tres primeros Metal Gear Solid, aunque tampoco podemos desmerecer la importancia histórica que tienen los dos Metal Gear de MSX, especialmente Metal Gear 2, Solid Snake, un juegazo de su época que a día de hoy sigue siendo sorprendentemente divertido e introdujo muchas de las ideas y mecánicas sobre las que se sustentaría el primer Metal Gear Solid años después. En lo que respecta a las aventuras de NES, por su pobre calidad no pasan de ser unos pequeños extras anecdóticos, pero que agradecemos mucho que se hayan rescatado para preservarlos. Con una lista de juegos como esta resulta imposible no recomendar su compra, ya que en el caso de los Metal Gear Solid no estamos hablando de simples videojuegos, sino de tres obras maestras revolucionarias e importantísimas adelantadas a su tiempo que crearon escuela y ayudaron a que el medio evolucionara. No vamos a detenernos demasiado a hablar de ellos, pues a estas alturas no hay nada que podamos decir que no sepáis ya, por lo que solo diremos que siguen siendo unas aventuras de sigilo y acción divertidísimas, fascinantes, sorprendentes, exquisitamente dirigidas y con una historia que, además de atrapar de principio a fin, resulta tremendamente actuales. Sí, hay detalles que no han terminado de envejecer del todo bien, como algunos aspectos de los controles o de la gestión del inventario, pero os aseguramos que nos han vuelto a atrapar como la primera vez a pesar de ser títulos que hemos rejugado infinidad de veces y que no sabemos de memoria. No estamos descubriendo nada nuevo con todo esto, pero nunca está de más recordar por qué esta saga es una de las más importantes y queridas de este hobby que tanto nos apasiona. Sin embargo, si estáis viendo este vídeo es probable que os interese saber qué es exactamente lo que ofrece esta nueva colección, si los extras están a la altura y si las versiones de cada juego son buenas a nivel técnico. Lo primero que conviene destacar es que los títulos no están incluidos en una sola aplicación, sino que se han dividido en varias descargas distintas, cada una con su propia tanda de trofeos y logros a excepción de bonus content. Un detalle que nos ha gustado es que todas estas aplicaciones tienen una interfaz muy similar, elegante y bien presentada que le da cierta unidad al producto. Desde dichos menús, podemos escoger las versiones de los juegos a los que queremos jugar, hacer ajustes, acceder a los extras que traigan consigo, leer una pequeña sinopsis de cada título y tocar algunas opciones especiales en el caso de que las tengan. Por lo general, todos los títulos incluyen una completísima guía digital con muchísima información adicional sobre la historia y los personajes, así como un libro con los guiones de cada aventura, unos extras que, la verdad, nos han gustado bastante. Eso sí, en el momento en el que nos vamos a disponer a jugar a cualquiera de ellos es cuando nos damos cuenta del poco trabajo y esmero que ha puesto Konami en esta colección. Si esperabais mejoras técnicas o de calidad de vida, filtros visuales para los juegos más viejos o cualquier novedad mínimamente reseñable, nos tememos que os vais a llevar una decepción. Pues se han limitado a ofrecernos la versión original del primer Metal Gear Solid, las excelentes remasterizaciones que Bluepoint hizo en su día de Metal Gear Solid 2 y 3 y las entregas de MSX, y las versiones emuladas de los de NES. En el caso concreto de Metal Gear Solid, aunque la presentación sea en 1080p, la resolución del propio juego es tan baja que en un televisor actual luce especialmente borroso, magnificando los defectos visuales propios de la época, aunque es algo a lo que nos acabamos acostumbrando. De igual modo, no esperéis un aumento en la tasa de imágenes por segundo, pues se mantiene a sus 30 FPS originales. Un buen detalle es que nos permite jugar a todas las versiones existentes del título, incluyendo la española con su legendario doblaje, uno de los mejores y más míticos que se han realizado nunca en nuestro país. Eso sí, el precio a pagar por escuchar las voces de Alfonso Vallés y compañía es tener que volver a sufrir las deficiencias de fluidez habituales de las ediciones PAL de los juegos de antaño. Hablando de ediciones, el programa incluye tanto Special Missions como Metal Gear Solid Integral, la versión japonesa mejorada con los contenidos adicionales que se añadieron en Occidente, así como otros tantos de cosecha propia. Algo que también nos parece muy destacable es que se ha incluido un generador de tarjetas de memoria virtuales, para que podamos añadirle los datos de guardado de otros juegos de Konami para la primera PlayStation y así descubrir qué cosas podía decirnos Psychomantis según lo que leyese en nuestros archivos. De un modo similar, durante nuestra partida podemos abrir un menú con L1 y R1 en el caso de PlayStation 5, donde además de poder seleccionar marcos de pantalla y salir del título, también nos permiten cambiar el puerto del mando para pasarlo al del segundo jugador. Por cierto, abrir este menú también nos servirá para pausar el juego durante las secuencias de vídeo. Por su parte, las ediciones de Metal Gear Solid 2 y 3, Metal Gear y Metal Gear Solid Snake son, tal y como hemos dicho antes, las mismas que se incluyeron en Metal Gear Solid HD Collection. Según Konami, los juegos originales de PlayStation 2 funcionan a 1080p y 60fps, y si bien la tasa de imágenes por segundo la podemos confirmar, lo cierto es que apenas hemos notado diferencias entre la nitidez de la HD Collection, cuya resolución era de 720p,
y la Master Collection, por lo que la imagen sigue viéndose un tanto emborronada, denotando falta de trabajo y de ganas. Además, nos parece muy poco justificable que se haya apuntado una resolución objetivo tan baja en pleno 2023, pues sus carencias son más visibles incluso en los televisores 4K actuales. Con esto no queremos decir que se vean horriblemente mal o que sean injugables, ya que las remasterizaciones HD que hizo Bluepoint Games en su día fueron fantásticas, pero sí que es decepcionante que no se hayan molestado lo más mínimo en actualizar estos títulos a las necesidades de esta época. De hecho, en Switch, la tasa de imágenes por segundo se ha limitado a 30 FPS, una muestra más de la desidia y de los pocos recursos que se han invertido en optimizar el producto. En cuanto a los Metal Gear de NSX, no hay mucho que comentar, pues también son las versiones de la HD Collection, así que tampoco se han esmerado en incluir ninguna mejora de calidad de vida u opción adicional, como filtros visuales para emular las pantallas de aquel entonces, algo que le hubiese sentado de lujo. Finalmente, en Bonus Content tenemos los dos juegos de NES, nuevamente sin filtros visuales, aunque con la opción añadida de poder guardar y cargar partida en cualquier momento que deseemos, así como la posibilidad de escoger entre varios marcos de pantalla y decidir si queremos que la imagen esté centrada o alineada a la izquierda o derecha. Adicionalmente, se incluyen dos novelas gráficas que no hemos podido ver por requerir una descarga adicional que todavía no está disponible, así como una selección de temas de la banda sonora de cada juego incluido en la colección. El primer volumen de Metal Gear Solid, The Master Collection, es un recopilatorio que nos ha dejado muchas sensaciones enfrentadas. Por un lado, nos parece magnífico tener de vuelta estos juegazos que todo el mundo debería jugar al menos una vez en su vida en plataformas actuales, mientras que por el otro, no hemos podido evitar tener la incómoda sensación de que Konami ha desaprovechado una oportunidad de oro para hacer algo más ambicioso. Eso sí, aunque el trabajo y esfuerzo invertido en este producto haya sido mínimo, no podemos negar que todos los títulos funcionan perfectamente y no hemos tenido problemas con ellos, así que al menos la experiencia de juego es satisfactoria. Sea de un modo u otro, Metal Gear es una saga que merece el mayor de los respetos, y si nunca habéis tenido la oportunidad de disfrutar de estas obras maestras, aquí encontraréis la excusa perfecta para hacerlo con comodidad, independientemente de si Konami hubiese podido esforzarse más o menos. Ah!